Ese panteón y estos, pues son de la familia, donde están aquí mis tíos, mis padres, mis abuelos. Y pues es lamentable que esto haya pasado porque pues, por lo menos a ellos no lo despertaron. Y había un celador que está en el cielo. El Señor lo vio. Con voz quebrada y entristecido, el alcalde de Lajas, Marcos Turín Irizarri, dijo que recibía fuerzas del cielo para enfrentar la noticia de que las tumbas de sus padres, tíos y familiares cercanos fueron vandalizadas. Los hechos aparentemente fueron perpetrados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en el camposanto de ese municipio. Para romperlas tiene que haber tenido un marrón o algo mayor. Igualmente para treparse allá arriba, tumbar un crucifijo que estaba enclavado con varillas también es fuerte. O sea, tenía que haber una planificación y un equipo que hiciera esta barbaridad. ¿Y toda una intención para hacerle daño a usted? Bueno, por lo visto, porque la cogieron con papi y mami y ellos están ahí descansando. Pero eso a mí no me va a quitar el sueño porque ellos desde el cielo me van a dar la fuerza conjuntamente con el Señor para seguir trabajando por mi pueblo, porque yo amo este pueblo y voy a seguir trabajando por él. Los delincuentes se encargaron de destruir todo lo relacionado a la familia del alcalde en momentos en que Turín Irizarri ofrecía su mensaje de logros al municipio. ¿Puede ser motivado por cosas políticas? Si fuera el caso, imagínate tú cómo entonces será la campaña. Los daños también se registraron en propiedad pública, pues la capilla del cementerio también sufrió daños, al igual que un poste de tendido eléctrico. Ningún otro panteón fue dañado. El alcalde dijo que aunque aún no había recibido una amenaza directa hacia su persona, consideraba los daños realizados a los panteones de sus familiares como tal. Aún así, Irizarri manifestó estar tranquilo y dijo dejaba todo en manos de la policía, quien ya levantó huellas y tiene una investigación en curso. Les informaron Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.